Bienvenidos y bienvenidas a este especial, este cumpleaños de Giramundo número 15, si bien los cumplimos, como hemos anunciado, un 26 de junio. Bueno, costó que pudiéramos hacer el programa porque el contexto, como saben, estaba bastante complicado. Estamos hoy acá feriado transmitiendo desde la casita colectiva por el 34.1, un feriado especial, ¿no? Un 9 de julio bastante particular en el cual no sabemos bien qué es lo que se está celebrando, ¿no? Recién hablamos sobre el Día de la No Independencia, ¿no? En la noche de ayer el presidente con un conjunto de gobernadores ha decidido firmar un pacto por el cual nosotros creemos que, a diferencia del 9 de julio de 1816, donde nos independizamos, nos estamos volviendo cada vez más dependientes de los empresarios, pero también de otras potencias. Pero bueno, igualmente queríamos, porque como decía el Che, siempre es importante tener en cuenta la ternura y el amor y festejar y la alegría, así que por eso estamos hoy en este cumpleaños, en este programa especial del cumpleaños número 15 de Giramundo, y tenemos en este primer bloque una invitada especial. Ella fue parte en su momento, o sea, aquellos comienzos hace 15 años del canal, incluso antes, ahora nos va a contar también. Bienvenida Gisela Marsala. También fue fundadora del canal y fue ex trabajadora de Radio Nacional. ¿Cómo estás, Cuervo? Gracias por la invitación, gracias a todos, todas, y un gustazo encontrarnos con la televidencia de Giramundo. Recién decíamos en el antes del programa de que la última vez que te habías acercado fue en el cuando hicimos el cumpleaños número 7, que fue hace ya 8 años. Mucho ha pasado. Bueno, siempre seguimos vinculados de la mano, pero es verdad que hace mucho no charlábamos sobre nuestra historia, nuestros comienzos y cuánto ha pasado para poder llegar hasta acá en Argentina, que ha cambiado tanto como ha cambiado Giramundo, me parece, a lo largo de tantos años. Bueno, contanos un poco cómo fue o dónde surgió la idea de hacer un canal de televisión. Recién decíamos, yo no estoy de los que estoy casi, pero no desde que se tomó la decisión de armar el canal, pero que nos cuentes un poco cómo fue la idea, cuál fue el objetivo de poder armar este canal de televisión. Mira, la verdad, lo que te acuerdes. Sí, eso es todo un tema, la memoria, no, pero pensaba en que siempre creo que las ideas tienen alguien que se le prende la lamparita y dice, ¿por qué no probamos esto? El Nico Ruiz Peiré fue quien nos trajo la idea. En ese momento estábamos agrupados y agrupadas en el Noticiero Popular, un colectivo de comunicación audiovisual que lo que hacíamos era producir material en DVD en esas épocas. Y dijo, hagamos un canal de televisión, y nosotros quedamos como, pero ¿cómo vamos a hacer un canal de televisión? Eso no se puede. Eso lo hacen los empresarios. Claro, porque en realidad realmente en Mendoza no existía y vos pensabas en la tele y veías un sistema tecnológico inalcanzable para un grupo de jóvenes que nos dedicábamos a filmar, editar y estar en la comunidad, ¿no? Y bueno, él trajo esta locura que en principio miramos como extrañados, pero nos convenció que realmente lo podíamos hacer. Y así empezamos a probar todo lo técnico que desconocíamos. Recién fuera de cámara decíamos, bueno, nuestro primer switcher fue en un tupper de plástico con unos cablecitos y nos juntábamos una y otra vez a probar, a mover un botoncito y ver que realmente eso nos podía tomar una cámara y luego otra. Y así fuimos construyendo esta idea que no fue solas, sino que siempre en articulación con otros espacios de comunicación, con grupos audiovisuales y con algunas experiencias que ya existían en televisión comunitaria en otros lugares del país, principalmente en Buenos Aires. Y bueno, gracias a estar nucleados en la Red Nacional de Medios Alternativos, también eso nos potenció para poder ir haciendo realidad esto que empezó con una chiquitita antena y una cámara muy pesada y muy grande. Y no teníamos tampoco un estudio, íbamos girando, así que esa fue también una experiencia. ¿Cómo fue? Digo, porque uno, hoy nosotros estamos instalados acá en la casita hace 10 años casi, pero de ese tiempo, en los comienzos, el canal giraba, ¿no?
Sí estuve cuando se puso el nombre, pero no estaba antes, pero sí se movía por diferentes espacios de la comunidad, del Gran Mendoza principalmente. ¿Cómo era eso y qué objetivo tenía el hecho de poder trasladarnos o trasladarse en lugares diferentes? Bueno, nosotros decíamos éramos una televisión itinerante porque en articulación con organizaciones sociales y territoriales llevábamos nuestra antena y nuestras cámaras justamente a distintos barrios, a organizaciones, y así fue como empezamos. De hecho, el 26 de junio, el 26 de junio fundacional, comenzamos en la calle, en la legislatura, ¿no? Ahí estábamos recordando justamente un nuevo aniversario del asesinato de Costec y Santillán, y esa fue la impronta que tuvo el canal en un principio, también donde nos debatíamos si éramos un canal comunitario, éramos un canal militante, cuál era la diferencia entre uno y otro, o cómo se encontraban, porque yo creo que convergían en una comunidad organizada, ¿no? Por lo cual le daba un tinte militante. Sin embargo, ¿es para la militancia? ¿Esa es nuestra audiencia? ¿O son los sectores populares en general? Y bueno, llegar a los barrios nos permitía en ese momento, en donde parece que hemos vivido con las redes sociales desde hace mucho tiempo, pero no hace tanto tiempo, entonces en ese momento realmente ni siquiera teníamos Facebook, nada, entonces nuestra manera era el clásico volante en papel, llegar al barrio y ese día decir, bueno, hoy vamos a estar transmitiendo desde el poli o desde la escuela del barrio La Gloria, y la gente tenía que conectar en ese momento el canal 13. Y ahí además era instalar la antena en ese lugar, exacto, o sea, hacer un estudio donde se iba a transmitir. Exactamente, llegábamos, teníamos que subir la mayor cantidad de metros que pudiéramos para poner la antena en alguna especie de torre disponible, probar, y salía y funcionaba, y la gente estaba muy contenta porque de repente prendía el televisor y se veía y se escuchaba y compartía la experiencia de la feria popular o de la biblioteca popular o del club o de la escuela o de la murga, y bueno, eran en ese momento pequeños aglutinadores que nos encontraban en el territorio, principalmente el Gran Mendoza, hasta que, bueno, de a poquito, cuando hubo una mudanza, en aquel momento teníamos la casita colectiva en La Cuarta y nos vinimos para San José, y ahí, bueno, fue como toda la expansión, si se quiere, el primer momento de expansión de Giramundo. Y la necesidad de quedarse en un lugar, digo, ya no era de manera itinerante, sino armar un estudio, un lugar fijo, y transmitir en sus comienzos, ahí sí, yo ya estaba con un equipo mucho menos potente que tenemos ahora y llegábamos a 5 o 6 cuadras a la redonda. Sí, aparte era empezar a patear el barrio para ver, tic, 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 hola, ¿usted podría decirnos si prende la tele? Pero ¿cómo? Sí, ponga el aire. Eran las maneras que teníamos de medirlo también, y bueno, y ahí creo que el canal abrió toda una pata más comunitaria, si se quiere, así, ¿no? De poder pensar, bueno, hacemos comunicación, pero vinculada a qué demandas, a qué sectores, a qué necesidades, y también eran épocas de poner mucho el cuerpo, ¿no? Era una época en donde en Argentina en general, me parece, la ciudadanía y la política estaban muy presentes en todo lo que hacíamos. Entonces, también eso nos permitió ir vinculándonos más territorialmente donde estábamos, ya no solo con organizaciones que venían, sino nosotros y nosotras mismas haciendo política territorial y comunicación. Y ahí pensaba que también charlábamos al principio en esto de, digo, hoy que los medios, los medios comunitarios estamos atravesando una situación, bueno, los medios públicos también, de ahogamiento, de ajuste, de financiamiento, ha pasado años en los cuales el canal fue creciendo, no gracias, pero sí acompañado de políticas públicas que apoyaban no la cuestión puntual del canal, pero sí la comunicación comunitaria, alternativa, la pública. ¿Cómo era el financiamiento o la gestión en aquellos años? Digo, porque no existía
Fuimos parte de los debates de la ley, pero nacimos antes de la ley, y la ley tampoco es que vino a resolver un montón de cuestiones que los medios exigíamos. Pero ¿cómo eran aquellos 2 años donde se comenzaba el debate de la ley o se comenzaba a implementar la ley y había que sostener un espacio, un canal comunitario? Sí, fue muy interesante y muy intenso ese contexto, porque recordemos, de tener un decreto ley de la dictadura militar que organizaba o pretendía organizar la política pública de la comunicación en Argentina, después de tantos años, ¿no?, de democracia, aún se sostenía eso, nuestro marco normativo, de poder tener foros en todo el país para discutir qué comunicación necesitábamos, qué política pública para regular la comunicación necesitábamos. Era fascinante, pero a la vez, si bien expresaban este famoso 33% para los sectores privados y empresarios, para lo público y para lo, si se quiere, comunitario o ONG, lo cierto es que nosotros intuíamos que en ese momento el debate era mucho más impulsado desde el Estado, justamente para poder ganar espacio estatal en los medios públicos frente al privado, que estaba totalmente concentrado y monopolizado, y que los medios comunitarios no estábamos, estábamos contemplados en la ley normativamente, pero no veíamos como un impulso quizás tan fuerte como ese. Yo hasta el día de hoy sostengo que ese para mí fue uno de los límites, si se quiere, que tuvo la implementación de la ley en ese momento, totalmente superior a lo que teníamos, pero que quizás con más organización comunitaria, más organización de base, se podría haber sostenido otros procesos de la política nacional ya directamente, ¿no? Más allá de la comunicación, me explico, como empoderar a las organizaciones sociales también para ser sostenedoras de proyectos políticos. Y entonces, en esos momentos, el financiamiento era prácticamente totalmente autogestivo. Teníamos algunos que otros proyectos vinculados a extensión universitaria, que sí, con la universidad siempre nos vinculamos mucho, y entonces eso hacía que hubiese un apoyo desde ese lugar, pero no así estatalmente. En ese momento era el AFCA, ¿no?, nuestro órgano de diálogo y regulación. Y era haciendo fiestas, vendiendo empanadas, sorteos. Bonos contribución. Bonos contribución. La pasábamos bien, éramos muy jóvenes y nuestras fiestas eran un éxito. Yo supongo que muchos y muchas de ustedes las recordaron. Gracias al apoyo también de artistas locales que siempre estaban acompañándonos y el canal acompañándolos a ellos y ellas. Y bueno, y así, la verdad es que aprendimos a hacer televisión con muy poco y por suerte después sí hubo un cambio de política estatal que permitió que muchos medios crecieran, ¿no?, en otras dimensiones. Y también me parece, déjame aprovechar esta oportunidad para... Creo que tuvimos una visión en un momento interesante respecto a la disputa de los recursos, cuando veníamos trabajando con muy poco y hubo una intervención de nuestra señal de la frecuencia del 13 por parte del Grupo Álvarez, que dijo, ay, bueno, yo tengo medios, me voy a expandir, y ay, pero ojo que este está ocupado, no importa si los voy a tapar... Y bueno, y ahí hubo toda una negociación de la intervención que tuvo Giramundo en sus inicios, en donde creo que también aprendimos por primera vez quizás a sentarnos con un peso pesado y negociar también como, bueno, cuáles van a ser las condiciones. Nosotros existimos, nosotros estamos, y ahí también hubo un crecimiento, si se quiere, yéndonos al 33 en ese momento. Y después me parece que ya también le bajamos el precio a qué número ocupábamos. Sí, sí, fuimos al 3, el 33, claro, momento, el 34. En un momento era la discusión, era o dejamos, nos quedamos en el 13 o seguimos existiendo y nos cambiamos a otra señal, que fue lo que terminó pasando. Acá me están haciendo señas de que ya se nos termina, pero antes, digo, como no vino yo sola, Gise, yo no lo presenté a Fermín al principio, que es parte de esta nueva de la historia. Y esto de que vos viniste ahora, después de mucho tiempo, por ahí, que comentes algo, algunas sensaciones que te generaron entrar al canal después de haber hecho televisión con Tupper, ahora con un switcher digital y con otro equipamiento, ¿no? Como, ¿qué sensaciones te da a vos
el estar hoy acá en Giramundo. A mí me da mucho orgullo ser parte de una historia que pudo sostenerse, algo que en la organización popular cuesta mucho. Me da mucho orgullo haber puesto nuestro sí a la idea, decir, bueno, probemos. Me da mucho orgullo también ser parte de un país que pudo tener otro tipo de política pública respecto a los medios y que de una u otra manera, con tantos límites y siempre faltas, apoyó la organización popular. Y ver que se pudo sostener. Yo soy licenciada en comunicación social y mi tesis fue en el canal, justamente. Y se titula Desde lejos no se ve, ¿no? Porque uno de los debates del momento era cómo hacer para crecer, para que no sea solo una televisión local, ¿no? Y bueno, y por suerte, ustedes, con la continuidad, con la voluntad, con el coraje, pudieron demostrar que desde lejos no se ve y que sí se podía ver, ¿no? Y que no nos quedamos con lo poco que pudimos haber hecho en el momento o lo mucho para la época. Así que realmente el crecimiento y la sostenibilidad del canal es otro de los debates que nos dimos en su momento. Cómo profesionalizar también la comunicación popular, ¿no? Y que no sea algo solo alternativo o en los márgenes o militante. Así que feliz cumpleaños y felicitaciones por toda esta historia. Bueno, les agradecemos a Fermín y a Gise por estar hoy acá. Bueno, tenemos tres bloques más, vamos a ir un corte. Me parece que también algo que no charlamos, pero como para cerrar este bloque, que tiene que ver con el canal también siempre estuvo muy presente frente a los reclamos, digo, como Noticiero Popular y como canal, los reclamos de las organizaciones sociales y del territorio, ¿no? Y eso ha hecho de que muchas organizaciones, muchos espacios políticos, culturales, sociales, ambientales, de derechos humanos también, han sido parte de esta historia que muchas imágenes veíamos recién mientras estábamos charlando de lo que ha sido el canal en estos 15 años. La voz la ponés vos, decíamos, ¿no? La voz la ponés. Sí, siempre llevamos el micrófono a todos lados, a las ruralidades, a las ciudades, a los sindicatos. Así es. Vamos a ir a un corte y en el próximo bloque vamos a estar con Marisa, ella es secretaria del Sindicato de Prensa de Mendoza, pero nos vamos a ir un corte con dos videos que nos llegaron. Uno es de Ariel de Guairuro, de la provincia de Jujuy, y el otro es de un vecino acá, Fernando Montaña. Ellos dos han mandado un video para saludarnos en estos 15 años. Mi nombre es Ariel Ogando, pertenezco a Guairuro Comunicación Popular y desde acá, desde la provincia de Jujuy, queremos mandarle un abrazo gigante a los compañeros y compañeras de Giramundo por estos 15 años y esperemos que sean muchísimos más. Creemos que pantallas como Giramundo son esenciales para sostener un discurso contrahegemónico y seguir peleándole a las pantallas comerciales y seguir mostrando una realidad que por lo general no se muestra. Un abrazo gigante, queridos compañeros, y a continuar con esta increíble labor que vienen desarrollando. Bueno, les habla Fernando Montaña, escritor y periodista. Quería saludar a la gente de Giramundo por estos 15 años en el aire, decirles que disfruto mucho de sus contenidos, de los noticieros, de los documentales, de los recitales, de samba, y bueno, nada, que entre tanta oferta televisiva tengo Giramundo soldado a mi pantalla, a mi televisor. Así que simplemente, como diría alguien, Giramundo es un elixir. Te lo voy a pedir, ¿no?
Bien, estamos acá en este segundo bloque del programa especial por los 15 años de Giramundo TV. Estamos, como anunciábamos recién, con Marisa Carrillo, secretaria general del Sindicato de Prensa de Mendoza. Bienvenida, Marisa. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Primero de todo, bueno, el saludo por estos 15 años. A ver, no es menor, ¿no?, haber llegado a 15 años de trabajo, de esfuerzo, que significa, sobre todo en un momento como este, ¿no? Pero siempre, siempre, porque eso es lo que entraña la tarea desde un medio comunitario tan entrañable como Giramundo, el hecho de un poco de desafiar, ¿no?, la estructura de lo que es los medios que se manejan con el tenor del mercado, de la rentabilidad, y apostar a este tipo de comunicación participativa, comunitaria, democrática, abierta justamente a apuntar a las necesidades comunitarias e informativas de lo que la sociedad le concierne saber, por encima obviamente de los condicionamientos de el mercado. Así que desde ese lugar, vaya desde el sindicato, colegas, el saludo y sobre todo el respeto, ¿no?, por esta tarea que entraña sobre todo una convicción de lo que debe ser la comunicación. Y a pulmón, sobre todo en épocas tan difíciles para todos, desde lo financiero también, ¿no? Bueno, hay que sostenerse, hay que dar una lucha cotidiana para esto, así que vaya nuestra alegría también, ¿no?, y acompañamiento. Bueno, agradecidos por el saludo y agradecida. Y también hace un rato, bueno, el primer bloque hablábamos con Gisela, que bueno, que fue despedida los medios públicos, de esto, ¿no?, de que en este contexto los medios, todos los medios públicos y los comunitarios, con diferentes situaciones, pero estamos sufriendo el desfinanciamiento, el ahogo, el ajuste. Y algo que no escapa también a los medios comerciales. Y ustedes como sindicato, hablábamos recién antes del corte, antes de comenzar el programa, desde que el canal ha estado acompañando al sindicato desde el momento en que recupera el sindicato nuevamente para las y los trabajadores, y lo que fueron estos años, no ha variado, por ahí hay momentos que se ha bajado, pero nunca ha dejado de haber conflictos con las y los trabajadores de los medios comerciales. Así es, sobre todo en momentos como este, ¿no? A ver, bien recordabas lo que fue la lucha desde el 2011, ¿no?, cuando los trabajadores y trabajadoras de prensa de Mendoza, de un momento para otro, vimos que el sindicato, que en ese momento estaba a cargo de Roberto Pico, había firmado un convenio a la baja con los Andes y con el Grupo 1 en ese momento, ahora América. Un convenio que echaba por tierra el convenio 17/75, que aún en el día de hoy es un convenio de vanguardia frente a otros convenios de prensa del país. Y fue el momento en que los trabajadores, que cada uno estaba en su trabajo, en su realidad profesional, bueno, nos unimos y logramos echar por tierra, ¿no?, ese convenio a la baja y defender el convenio 17/75, que aún está vigente, lograr una paritaria con un salario, una escala salarial por actividad, entre muchas otras cosas. Obviamente quisieron que muchos dirigentes del sindicato y la conducción, bueno, algunos fueron despedidos, logramos su restablecimiento. Y bueno, desde ese momento hasta ahora, por lo menos el sindicato ha sido un resguardo de los trabajadores. Es una lucha cotidiana, con sus éxitos y con algunas gestiones que no llegan al éxito o al objetivo que uno persigue. Pero nunca bajar la lucha, siempre estar del lado del trabajador, nunca estar alineado con el sector empresario, como nos pasó en ese 2011, que por eso nos organizamos y dimos esa lucha. Y en este momento, en todo el escenario, lo que es la provincia de Mendoza, con un sector que son los medios públicos, donde tenemos base, donde, por ejemplo, LB8, LB4 y LB19 Malargüe son emisoras firmantes del convenio colectivo 1775, donde tenemos también nuestras bases de sustento. En los medios privados, como
todos los conocemos de Mendoza, en donde la precarización ha avanzado. Ah, incluso, por ejemplo, perdón que te interrumpa, pero en Canal 9 no están afiliados, o por ahí me equivoque. No están afiliados, y seguramente no porque los trabajadores no quieran afiliarse, sino porque las patronales... A ver, lo que sucede es que la patronal interfiere y al que se afilia lo echa, porque es situaciones que pasa, o los llama para amedrentarlos para que no se afilien. Eso es lo que ha pasado en canales como el que nombraste, o en el otro grupo, Canal 7, Newell, que no, a pesar de que también son firmantes del convenio colectivo y participaban en la paritaria, se han retirado y no cumplen el salario de actividad. Como en este momento tampoco lo han querido ajustar el resto de los medios, en este contexto de flexibilización, de reforma laboral, que no es más que precarización laboral para los trabajadores. Indudablemente esa es la lucha que estamos dando. Bueno, saben perfectamente que hace muy poco hubo un despido colectivo en Diario Los Andes. Hemos iniciado acciones judiciales que hasta ahora han logrado restablecer en sus puestos de trabajo, por decisión de la justicia, a dirigentes del sindicato de prensa. Echaron dirigentes de comisión directiva, echaron delegados. La justicia los ha restablecido. Pero, por ejemplo, no ha considerado el hecho de que fue un despido colectivo sin el debido procedimiento previo de declaración de crisis, demostración de crisis. Como por ejemplo pasó en Telam, que durante la gestión de Macri se hizo eso y se logró el restablecimiento de todos los trabajadores justamente porque no se había hecho el procedimiento de crisis. Entonces, en esta instancia, a los trabajadores que no aceptaron el retiro voluntario no se los podía echar justamente por ese antecedente. En Mendoza, en el 2016, pasó lo mismo que el Grupo 1, que echó una gran cantidad de trabajadores, se consideró un despido colectivo sin la declaración del procedimiento de crisis y logramos el restablecimiento de todos esos trabajadores. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay veces que el trabajador no quiere volver y entonces toma la indemnización, como ha pasado en Telam, en donde una gran cantidad de trabajadores se fueron, no quisieron volver ni quisieron pelear por la fuente de trabajo y tomaron los retiros voluntarios. Porque las empresas apuntan al desgaste, porque apuntan a mayor precarización y a veces el trabajador se cansa y se va. Bueno, un poco son todas las aristas de nuestra realidad como trabajadores y trabajadoras de prensa. Ahí vos hicimos más hincapié en el ámbito privado, pero también en este contexto, y hablamos de Telam, pero también, y teniendo en cuenta que pasó la Gise por acá, que fue trabajadora de Radio Nacional, la situación de los medios públicos hoy no es muy diferente a la de los medios privados. No, es terrible. Es terrible, pero indudablemente que ha afectado a los trabajadores, indudablemente que a fines del 2023, con el arribo de la actual gestión de Milei, a contratados que estaban en fraude laboral, porque hacía muchos años que estaban trabajando como tales, como otros trabajadores en distintos ámbitos del Estado Nacional, que por las leyes laborales ya deberían estar en relación de dependencia. En términos reales lo estaban, nada más que estaban en fraude porque no los reconocía la empresa, en este caso el Estado Nacional, los despidieron como si es un contrato que se termina y quedaron cerca en la provincia de Mendoza, considerando LRA6, Radio Nacional, LB8, Radio Libertador, LB19, Radio Malargüe y LB4, Radio San Rafael, todas radios de RTA en Mendoza, quedaron cerca de una treintena de trabajadores a los que se les hizo el resguardo de la correcta registración, algo que la actual reforma laboral ha desactivado. Directamente ya no existen las multas y sanciones para el empleador cuando tiene gente trabajando en negro, para el trabajo en multas para el trabajo en negro. Bueno,
como sindicato logramos hacer ese resguardo y por lo menos se le dio a los trabajadores que quisieran hacerlo las herramientas para iniciar el juicio para su resarcimiento como trabajador por tantos años de precarización laboral. Pero desde el día de ayer en los medios públicos ha pasado algo que es muy grave, obviamente porque se ven los trabajadores afectados, pero también las comunidades de las radios en donde que viven y se nutren de la información del medio público, que es muy distinto al medio privado. El medio público, así como los medios comunitarios, cumplen en gran medida una función social. Y es lo que no se ha tenido en cuenta, con una desaprensión política increíble. Desde el día de ayer, desde Radio Nacional Buenos Aires, LRA1, se imparte la programación a todas las emisoras del país y se ha levantado toda la programación local. Es decir, por ejemplo, hablamos con compañeros de LB19, Radio Malargüe. De 7 a 8 de la mañana, la tarea que ellos realizan es informar, articular entre las necesidades de la población que los escucha plenamente a esa radio, a esa hora, tanto en Malargüe, un departamento, el más grande de la provincia, Patagonia Norte, como le dicen los compañeros, donde la densidad poblacional es muy baja, hay puesteros distribuidos en todo ese departamento, en donde se congregan a través de la radio y de la información que da LB19. Entonces la radio a esa hora brinda información para los puesteros, las directoras de las escuelas de albergue están esperando a ver qué dice la radio, es un departamento con muchas contingencias climáticas. Todo eso lo borraron de un plumazo del día de ayer, sin importarles el rol comunitario, social, de un medio público como es LB19, Radio Malargüe, que es el corazón de ese pueblo. Desde el día de ayer, en esa emisora, como en el resto, hay una programación que parte de Buenos Aires, capital, con el criterio de Buenos Aires, con un conductor que es Diego Ramos, que no tenemos nada contra él, pero imagínate vos, un oyente, un poblador de Malargüe, de San Rafael, con la cantidad de distritos que tiene San Rafael, con lo que es LB4, Radio San Rafael, en ese departamento, o aún acá, en las emisoras de Mendoza. Imagínate, voy a escuchar todo con un criterio absolutamente unitario, porque es eso, de algo capital. Algo que la ley de medios lo que buscaba era romper, ¿no? Con esa lógica, y que los territorios puedan tener también su propia voz, totalmente, según las necesidades y las cuestiones locales. Totalmente. Mira, eso va desde lo social, por las necesidades, por ejemplo, que comentábamos en LB19 en la mañana, que es la misma forma que ha afectado a San Rafael, en lo deportivo, porque un habitante del sur quiere saber qué pasó con un equipo de fútbol del departamento, con Huracán, de, sí. Pero todo eso ya está invisibilizado. Es decir, o en cualquier radio del interior del país, querés saber qué es lo que pasa en el territorio y escuchás lo que está pasando en la Panamericana de Buenos Aires. Bueno, ya pasó durante la gestión de Macri y ahora ha pasado, pero con una intensidad mucho mayor. Y en un tiempo muy corto, directamente han borrado totalmente no han considerado todas las necesidades de las realidades locales. Han eliminado la función social que cumplen los medios públicos. Bueno, ¿cómo luchamos contra eso? Repudiándolo en la calle y apuntando a revertir esa situación. Porque es una comunicación unitaria, no es ni federal ni democrática, está afectando a la libertad de expresión y a los derechos a la información de esas comunidades de todo el interior del país. Bueno, es una lucha mancomunada la que hay que dar para revertir esta realidad, insostenible.
Ahí también pensaba en esto que hablábamos de del rol, ¿no? Y que como sindicato, ¿qué crees vos que podemos aportar los medios comunitarios, digo, por un lado, a las luchas puntuales que hay desde las y los trabajadores de la comunicación en la prensa, y por otro, al resto, ¿no? Al derecho a la comunicación en sí mismo. Bueno, los medios comunitarios justamente pueden, con esta lucha de subsistir, sobrevivir, bueno, justamente es la veta para cumplir y tratar de llevar esa información que están esta facultad que tienen de dirección de empresa directamente eliminando desde el gobierno nacional. Y después la lucha en la calle, con todos los trabajadores. Y denunciando y tratando desde el interior de los medios, en la medida posible, de movilizarse, de no resignarse. Porque obviamente muchos trabajadores los han dejado sin trabajo, porque ese horario ya lo cubre a nivel nacional el RA1. Y el tema es seguir movilizándose en la calle, articulando entre los distintos sectores, con todos los sectores del trabajo. Creo que, por ejemplo, todas las centrales sindicales, CGT, la CTA, que obviamente tienen la responsabilidad de organización de los trabajadores, también tienen un rol muy importante en este sentido. Y la misma comunidad, estamos convocando nosotros también a un tuitazo justamente para denunciar esta situación, que se vea el malestar, porque al fin y al cabo, obviamente son los medios, son las fuentes laborales, son los trabajadores, pero es la comunidad toda la que se ve afectada, ¿eh? Y sobre todo en estos medios que, como decimos, no tienen un rol, un perfil de mercado, de rentabilidad, como tienen los otros medios, porque hay información y espacios para determinada información que no tienen los medios. Privados. Los espacios que en los medios comunitarios o públicos hay para género, diversidad, cultura, educación, no están en los otros medios. Entonces, la comunidad también se ve afectada y es la comunidad también la que tiene que salir a defender y hacer sentir su voz para justamente defender ese valor que es una comunicación, un periodismo participativo, federal, comunitario y que cumpla también un rol social. Es la articulación social de los distintos estamentos que se ven afectados e involucrados en defensa de esto. Bueno, en algún momento va a pasar. Bueno, Marisa, te agradecemos por la visita, por el estar hoy acá con nosotros y nosotros en este especial, bueno, también por el trabajo que hacen desde el sindicato acompañando a las y los trabajadores de prensa. En el bloque anterior me olvidé, pero ya se le dimos el regalito a nuestra compañera Gisela. Te damos un Bueno, presente, que es gracias, un qué dulce que rico. hacen los chicos y los compañeros y compañeras de la cooperativa Crece del Pie en el Valle de Uco. Muy bien, esa es otra forma, ¿no? De lucha. La cooperativa, el trabajo conjunto, la alternativa a esta economía de mercado que nos asfixia y precariza. Así Gracias, es. gente. No, gracias a ustedes. Saludos desde acá también a todo el sindicato. Gracias. Vamos a ir un corte y enseguida volvemos. Vamos a ir con dos videitos más. En este caso, de La Bulla de San Luis, compañeros y compañeras de una radio de San Luis. Y de Proa Centro, que es un canal comunitario de la provincia de Córdoba. Vamos con esos dos videitos. Y en el próximo bloque venimos con un compañero que es parte del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Él es Juan Pablo, es de la radio Cuyum de la Gloria, pero bueno, vamos al corte con los videos y enseguida volvemos. Hola, somos La Bulla, Comunicación Alternativa y Popular, y desde San Luis. Bueno, queremos abrazar y felicitar el laburo que están haciendo Giramundo TV, cada uno de los compañeros, en construir la comunicación que queremos. Las personas también, como parte integrante de un medio de comunicación, queremos mandarle un fuerte abrazo y que sigan fortaleciendo los medios comunitarios, sobre todo la TV comunitaria, que tanto necesitamos en nuestros territorios para poder visibilizar las luchas. Un abrazo grande y a seguir con la labor. ¡Feliz cumpleaños, Giramundo!
Compañeros y compañeras de Giramundo, desde acá, desde Barricada TV, les deseamos un muy feliz cumpleaños en estos 15 años que están cumpliendo haciendo comunicación popular, comunicación en el barrio, allí en Guaymallén, Mendoza. Bueno, seguiremos trabajando de manera colectiva para defender lo que hemos conquistado hasta acá, para seguir luchando por nuestros derechos en un contexto que claramente es muy adverso para el campo popular. Pero bueno, nos queda seguir luchando y de manera colectiva para poder seguir haciendo una pantalla para los conflictos de los trabajadores y las trabajadoras. Bien, estamos acá entonces en este tercer bloque. Agradecemos a los compañeros y compañeras de Barricada TV con el saludo que nos mandaron. Hay un pequeño error de la grilla, pero bueno, el de proa va a venir más adelante. Recién escuchamos entonces a Barricada TV y a La Bulla. Y hablando de medios comunitarios, estamos acá con el invitado en esta ocasión, Juan Pablo Gallá. Él es de Radio Cuyum y también del colectivo Medios Comunitarios. Bienvenido, Juanpa. Buen día, Seba, y buen día, bueno, a la audiencia, a la gente que sintoniza la Giramundo TV, que la ve por el canal 34. Bien, no, hace un rato hablábamos con la Gise y después también un poco con Marisa sobre lo que fue el debate, que ahí nos empezamos a conocer, ¿no? Uh-huh. En los debates por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero también, digo, que eso fue lo que dio pie a la conformación del Comecuco. Nos conocimos en la calle haciendo coberturas de diferentes conflictos que pasaban en la provincia de Mendoza. Ustedes como Cuyum nos doblan en edad, un poquito más, pero bueno, contar un poco cómo fue ese trabajo que hacían desde la Cuyum previo a la sanción de la ley y después qué otras cosas pudieron lograrse gracias a esta ley que hoy sigue existiendo, pero con el contexto sí. Está poco probable de que se siga. Hace rato que viene baleada, digamos, pero bueno. Bueno, la Cuyum nació en un contexto de necesidad de comunicar, de expresar, desde los sectores populares, en el duro contexto de los 90, lo que se está queriendo reeditar a mayor velocidad y con más brutalidad actualmente, ¿no? Con cero marco legal, totalmente ilegal. Recordemos, el CONFER tenía un decreto ley de la dictadura que solo permitía la comunicación con fines comerciales. Así que bueno, nacimos en la ilegalidad, ¿no? De hecho, eso implicaba la desarme, arme del estudio todos los fines de semana, transmitir cuando no nos podían agarrar, fines de semana, feriado. Así que bueno, ese es nuestro nacimiento. Después eso se suaviza después del 2001, y empieza esta lucha por una modificación de una ley, ¿no? Que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que mencionaba. La verdad que esa lucha lo que hizo fue cristalizar lo que vos decías, que era ya nos veníamos encontrando en las calles, ¿no? Con algunos compañeros. Otros ya empezaron a gestarse ahí, otros medios compañeros. La verdad que la ley de medios y su construcción colectivo y su debate lo que nos hizo fue multiplicar los medios, ¿no? Dar fuerza a esa soledad que nosotros pasamos en los 90. La verdad que no había muchas más radios,
en el país tampoco. Eso siempre es bueno, la multiplicación de los medios, de los canales, de la expresión de las voces desde abajo, ¿no? Y sí, ya los debates y la ley y aprobación de ley de medios creo que cristalizó, por ejemplo, el Comecuco, ¿no? Encontrarnos y decir, che, sumémonos, digamos, hacemos lo mismo desde distintos territorios, desde distintas realidades, pero estamos en la misma. Y yo siempre, bueno, planteo en el Comecuco que la comunicación popular es más grande que cualquiera de nuestros medios, ¿no? Porque nosotros incluso somos simples medios de lo que debería ser un derecho que es la comunicación popular. Un derecho que es inherente a la constitución de nosotros como personas, como comunidades, digamos, o sea que estamos sirviendo a eso, ¿no? Así que eso es un poco lo que cristalizó la ley y su lucha, ¿no? Rey, recuerdo para quienes están mirando, la conformación o la consolidación se dio con una comida, ¿no? Lo importante de los encuentros. Fue en este hermoso lugar donde dos matambres, uno a la pizza y otro al Roquefort, ¿no? como que sintetizaron toda nuestra ideología, digamos. La comida, algo para tomar y la comunicación. Claro. Y bueno, se logró consolidar este espacio de comunicación que tenía perspectivas de ampliarse al resto de Cuyo, que recién hace 2 años logramos que haya medios. Bueno, recién escuchamos a los compañeros de La Bulla, pero bueno, también hay Radio de San Juan. Y hoy el contexto, digo, lo decíamos al principio, ¿no? Es más parecido a lo de los 90 por el ajuste, por todo lo que... Sí, pero para los medios más agresivos, porque hoy somos identificados, somos juzgados, ¿no? Ideológica y socialmente por el poder y perseguidos, digo, no porque nos vengan a cerrar y eso, sino porque tienen como una política de la persecución y el empuje a la inanición, ¿no? Dejarnos, ¿viste? Como en, bueno, o sea, una imagen por ahí media, el enfermo terminal, hoy te saco este aparato, mañana el otro, y dale, y aguantá hasta cuando puedas. Esa es la realidad, ¿no? Pero no del gobierno nacional, porque paradójicamente los gobiernos locales con los que teníamos y tenemos tratos siguen en la misma, ¿no? Este verso del no hay plata, ¿no? Y uno ve que siguen las pautas millonarias para los medios comerciales y hegemónicos, complacientes, ¿no? Porque ese es el objetivo último, que digan lo que ellos quieren, que comuniquen o que muestren lo que les conviene al poder. No solo el poder político, porque en eso me parece que los medios comunitarios tenemos que profundizar. El poder político es también un instrumento del poder económico real, que en este país nunca ha cambiado, y que es el que produjo cuando le convino golpes, golpes económicos, golpes de Estado, hiperinflaciones, default, digamos, ¿no? Y gobierno. Y gobiernos. Digo, golpes de Estado y gobiernos. Y gobiernos adictos, ¿no? Totalmente. Y hablando de esto, digo, porque nosotros y nosotras, bueno, estábamos debatiendo internamente en el canal, bueno, veíamos con la GICE cómo desde el 2009 que nos conformamos como espacio hasta ahora, fuimos creciendo en algunos momentos por ahí más aceleradamente, en otros un poquito más despacio, digo, y en general, más allá de la cantidad de años, los medios comunitarios han atravesado esas situaciones. Digo, ¿qué perspectivas tienen hoy en este contexto de ir sacándonos los cables para ver hasta dónde llegamos? Bien, la verdad que complicada. Después de la sanción de la ley se abrió un montón de posibilidades. ¿No? Los Fomecas,
acceder a pauta que fue con mucha lucha y siempre marginales, eso lo vamos a decir, los medios comunitarios nunca entramos de pleno en la disputa de la pauta, ¿no? Yo creo que también, aún con gobiernos más o menos afines o eso, como nunca fuimos complacientes, ¿no? Y siempre hemos sido críticos hasta de quienes nos parece que estaban haciendo cosas bien, bueno, eso se paga. Eso nos permitió el crecimiento, pero también un crecimiento desigual, porque la otra cara de la ley que forjamos es que el poder político nunca, por ejemplo, nos legalizó homogénea y como debería haber sido a los medios comunitarios. Siempre parecimos que somos los responsables de la saturación. Los medios comerciales se meten, sacan licencia cuando quieren, lo hacían y lo siguen haciendo. Los espacios públicos, universidades, municipios, gobiernos locales, escuelas accedieron, que era el otro 33, y parece que el 33 nuestro es el que satura, y somos, yo diría, el 5% del otro. Eso hizo que mucho financiamiento y ayuda que hubiera ayudado a que se fortalezca la comunicación comunitaria fuera desigual, ¿no? Algunos que teníamos alguna organicidad y legalidad más trabajada, pudimos acceder. Pero otros compañeros y compañeras de medios han quedado desfinanciados, generando desigualdad entre nosotros, que lo vamos tratando de cubrir con la solidaridad, ¿no? Por ejemplo, en el Comecuco, como podemos. La realidad hoy es que hoy ya no hay nada para nadie, ¿no? Y que lo que nos está sosteniendo es algo que también está bueno, que es la reconstrucción del diálogo territorial con nuestras comunidades, organizaciones, el volver a ciertos banques que son mucho más chicos que los que nos merecemos, porque no estamos pidiendo nada que a otro medio no reciba, ¿no? Pero es un desafío, ¿no? Cómo sostenernos, cómo no dejarnos caer, sobre todo por esto vuelvo a lo de, porque nosotros servimos a un derecho que es más grande que nuestros medios, que es el derecho a la comunicación de la ciudadana, de los pueblos, ¿no? Sí, por ahí esto hace que, digo, por ahí lo que hablamos en el canal varias veces es como volver a las raíces, ¿no? Cuando empezamos hablamos con la Gise, por ahí ya estamos grandes para organizar fiestas. Ustedes hicieron, nosotros las hacemos, hicieron un festival, sí, no hay otra. Pero digo, tampoco con eso se puede sostener, ¿no? No, es simbólico. Nosotros decíamos, monetariamente no fue bien, pero monetariamente el funcionamiento de un medio es te traen un paquete de tutuca para la dieta, digamos, ¿no? No estamos. Sí, lo que más valoramos también, y por eso queremos sostener esos espacios, es esta, religación con las comunidades, con las organizaciones, que también vienen golpeadas, esa es la otra. Nosotros de los 90 acá vemos el nivel de organizaciones con las que interactuamos cuando nacimos como Cuyún, a lo que queda de organizaciones hoy, es también da miedo, preocupa, ¿no? Muchas menos, con mucho menos capacidad de movilización y de incidencia, más abocadas en lo urgente y lo traga, ¿no? La mayoría uno va y las organizaciones son comedores, merenderos, gente que organiza bolsa de mercadería, digamos, con mucha demanda de tiempo, de trabajo, ¿no? No la unión vecinal, la cooperativa, que estaba como en otras cosas también. Eso es un poco lo que el marco hoy, ¿no? Pero bueno, nuevamente reaprenderemos a reconstruir, ¿no? Eso es lo que hemos hecho en la CUNUM ya este año, 34 años, ¿no? Y creo que todos los medios estamos en ese proceso comunitario de aprender, de reaprender, ¿no? Ahí me parece como rescatar esto de lo comunitario, ¿no? Como
Vos hablabas de la religación, que no es que en los medios nos hayamos desligado, ¿sí? No, no, no. Pero por ahí como que cada organización, en el caso nuestro los medios, pero digo, los merenderos, las organizaciones territoriales, están tan complicados con la situación actual y contextual que priorizan lo individual y la importancia de crear, o sea, de fortalecer los lazos. Y bueno, en el caso del Comecuco, vos lo nombrabas, de poder acompañar a aquellos medios que no la están pasando tan mal, y no es porque haya otros que la estamos pasando mucho mejor, sino porque se pudo generar esta red de sostenimiento, de ayuda. Y porque es necesaria. Hoy te pongo el ejemplo, hoy hicimos, nosotros los feriados no hacemos, hoy hicimos programa en vivo, la mañana de la Cuyum, con Parar la Olla, porque hoy salimos en vivo por Radio Tierra Campesina, que está recortando su programación. Hicimos duples con les compas de La Bulla. O sea que tres radios que son chicas en el sentido de la capacidad económica y eso, pero hoy enlazamos norte, centro de Mendoza y San Luis, ¿no? Dando información que no sale en otro lado. Les compas hablando de Vulpiani y eso que ustedes cubrieron, Campesina cubrió, La Bulla, Cuyum cubrimos, de un bosque nativo que se quería destruir para hacer un centro comercial, trayendo esas voces que no te enterás y esa lucha que lleva más de un año. Nosotros contando cómo se sigue avasallando derechos y dignidad con los aumentos de electricidad, que una audiencia y que es simbólica, pero que se aprueba un aumento para agosto para familias que ya pasaron, contábamos en el barrio, de 2.000 pesos una factura a 23.000, 29.000. Esto te estoy diciendo noviembre del año pasado, ahora. Bueno, esas voces son necesarias que sean escuchadas y que sigan teniendo espacio. Bueno, por eso seguimos, ¿no?, acá. Bueno, y por último, un mensajito para desde un compañero que estuvo casi desde los comienzos del canal. Esto de, vos has venido más seguido que la Gise, pero de cómo ves el canal hoy y, bueno, algún mensajito por los 15 años. Y te comento, hay un dulce regalo para vos, no lo pusimos acá, pero está, así que le agradecemos a los compas de la cooperativa Crece del Pie, pero bueno, te dejo con el mensajito. A Damián y a las chicas, da, bueno. La verdad que el canal uno lo ha visto crecer muchísimo, es una alegría. Nosotros siempre hemos dicho que nos falta por ahí tiempo y laburo para acompañar, pero que es el canal del colectivo, ¿no? Que tiene que ser Giramundo no solo del equipo que trabaja, sino del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, porque recordemos que es de los... ¿Cuántos más hay en el interior del país? ¿Dos? ¿Tres? Y hay uno en Córdoba, dos en Buenos Aires y uno en Río Negro. Bien. Tres en Buenos Aires, pero hay uno en Río Negro. En el oeste de la Argentina es el único Giramundo TV. Verlo llegar a más espacio del Gran Mendoza, tener la oportunidad, saber que producciones de nuestras radios también son compartidas acá, que le buscan la vuelta a meterle una imagen de que se escuchen las voces de nuestros medios. Bueno, es una alegría verlos crecer en lo tecnológico, en el laburo, en ver en la página los reportes de Giramundo TV, el resumen. La verdad que no hace más que sentir que la comunidad, más que la familia, crece, ¿no? Porque eso es para el Comecuco Giramundo TV, es una pata indispensable, ¿no? Así que bueno, eso, ¿qué quieren que les diga? Está bien, bueno, te agradecemos. Un poco emociona, digo, escuchar de otros esto de que uno lo ve, pero al estar acá durante 15 años, por ahí uno no va visualizando ese proceso tanto como quienes están del otro lado. Bueno, agradecemos, mandamos desde acá también un saludo a través tuyo a los compas de la radio, bueno, que sabemos también que sostener un medio durante 33, 34 años es un montón.
Vamos a ir un corte, bueno, en el corte le vamos a dar el dulce de Creces del Pie. Y si no se enterarán por Radio Cuyum. Si que no se lo dimos. También, bueno, aprovechamos que está Juan Pablo para invitar a ver y meterse en la página del Comecuco, que es una gran agencia de noticias del oeste de la Argentina, ¿no? Porque hay medios de San Juan, de San Luis y, bueno, los de acá de Mendoza. Vamos entonces un corte y enseguida volvemos con el último bloque y va a haber ahí una entrevistada a una compañera de Giramundo para poder cerrar este programa especial. Nos vemos en un ratito. Ángeles Fredes, vengo a traer un saludo de feliz cumpleaños a la TV comunitaria Giramundo TV. Felicitarles por estos 15 años transcurridos y desearles muchos, muchos más. Felices de compartir ideales de un mundo mejor y mucha comunicación popular por delante para Giramundo, la TV comunitaria de la provincia de Mendoza. Queridos amigos de Giramundo, soy el Nahuel, compadre de ustedes, vecino de la zona, artista, cantor. Giramundo también es mi casa y celebro este nuevo aniversario. 26 de junio es una gran fecha, es además su cumpleaños y en este 9 de julio, Día de la Patria, celebro por este nuevo natalicio de nuestro querido canal Giramundo TV. Un abrazo grande. Y arriba, arriba, arriba los medios comunitarios. Bien, estamos entonces en este último bloque de este programa especial por los 15 años de Giramundo Televisión Comunitaria, que no es el 9 de julio, pero bueno, elegimos este día porque es un día importante, el día de la independencia o de la no independencia, decíamos hoy en el primer bloque, por todo lo que está sucediendo. Y tenemos invitada, bueno, más que invitada, parte del canal, a la Noe. Ella la deben conocer por ser la conductora del noticiero, pero además es la presidenta de nuestra cooperativa de trabajo. Bienvenida, Noé. Bueno, gracias, gracias. Un placer estar acá compartiendo con los teleparticipantes del otro lado, también con amigas que han venido a compartir. Así que, bueno, muy, muy agradecida por estos 15 años, estos primeros 15 años de Giramundo, que bueno, que esperamos que sean muchos más. Y ahora viene a cocinar, porque empezamos a cocinar temprano para hacer... Ayer. Y ahora, mientras yo conducía, ella estaba cocinando, pero bueno, ahora dejamos un poco la cocina, que se vaya haciendo, y la tenemos acá. Bueno, contanos un poco, ¿no? ¿En qué momento o cuánto hace que sos vos parte del canal? Y yo hace, ya van a ser 8 años que formo parte del canal, y bueno, lo conocí a través de un taller que dieron con el LAC, con el Laboratorio Audiovisual Comunitario, en la universidad, mientras yo estudiaba la licenciatura ahí en Comunicación Social. Y bueno, y a partir de ese taller, que fue de todo allá, ya me quedé en contacto, y después hubo otro taller que fue todo acá, digamos, en los estudios del canal. Y bueno, me pareció un espacio de participación súper genuino, donde podía proponer, donde también había objetivos que iban más allá de simplemente... no sé, que te contraten y bueno, y hacer comunicación, a dedicarte a la comunicación, que era lo que estaba estudiando, sino, bueno, un espacio donde uno puede transformar. Bien, ¿y qué sensaciones te da, digo, esto de vamos a hablar primero de las sensaciones, después de la tarea, pero esto de haberte sumado hace 8 años, digo, porque recién hablamos con el Juan Pablo de que en estos 15 años, por ahí, o con la Gise, que hacía un montón que no venía, quienes lo ven de afuera ven un montón de crecimiento. Quienes estamos dentro del canal también lo vemos, pero no es lo mismo que verlo de afuera, ¿no? ¿Qué sensación te da esto
de haber llegado cuando llegaste. No me acuerdo, todavía no estaba todo el... Todavía no había división, acá era todo prácticamente un salón completo donde los equipos de operación estaban de este lado, bueno, con un mantel. y bueno, cámaras también analógicas que adaptábamos ahí para que pudiera salir. No teníamos, de hecho, equipo digital. Y bueno, como grupo de trabajo, como colectivo, fuimos sosteniendo primero que nada la organización en sí. Y de a poco, bueno, fuimos disputando ahí algunos concursos y pauta oficial también, que nos permitieron tener ingresos para modificar la infraestructura, para también bueno, poder trabajar más allá de militar en el espacio. Y bueno, y ahí creo que está la apuesta, ¿no? Digo, todo lo edilicio también es un reflejo de lo que hemos crecido como canal a nivel interno, y creo que esa es la mayor fortaleza que tenemos. Y como grupo, hay algunas imágenes que estamos viendo de varias de las cosas que hemos hecho en estos últimos años, y pensaban, porque también hablamos con Juan Pablo, ¿no?, de esta situación que vivimos las y los argentinos, no como canal, sino como ciudadano, como canal, digo, cada sector de la sociedad, digo, hay gente que no puede comer, que está suspendiendo comida para poder tener una comida sola, contundente, y después con pan y té, con mate cocido. Cada situación es un problema, digo, y nosotros en ese contexto seguimos acompañando a las y los trabajadores o a quienes están reclamando algún derecho, pero también hemos visto cómo se nos ha cercenado derechos, cómo veíamos imágenes ahí, por ejemplo, de los Fomecas, ¿no?, que sirvieron para que pudiéramos hacer programas de mayor calidad, más profesionales. ¿Qué sensaciones te da eso del contexto en el que estamos? El contexto es durísimo porque, bueno, por un lado, tenemos que estar defendiendo luchas que parecían que ya estaban conquistadas, y bueno, y hay que seguir acompañando, como decías vos, y teniendo en cuenta que, bueno, que a través de la comunicación podemos visibilizar esa vulneración de derechos de distintos colectivos. Y bueno, con respecto de los Fomeca en particular, que bueno, que es un fomento, son concursos que te permiten la producción audiovisual, y bueno, queda el ENACOM, y en este momento están ahí suspendidos. Este retraimiento del Estado nos afecta, obviamente. Hemos podido hacer cosas muy bonitas, hemos hecho varias series con los protagonistas, con los campesinos, los protagonistas, las personas travestis trans, infancias, adolescencias, y creo que ahí está la mayor pérdida, ¿no? Más allá de lo edilicio, que también hay Fomecas que te permiten avanzar en la infraestructura, pero digo, esas poblaciones hoy no están accediendo a poder hablar por sí mismos de los problemas que tienen y de las propuestas que tienen, porque digo, no todo es lo negativo. Durante la pandemia, de hecho, hicimos un programa en el que nosotros teníamos planteado una estructura, y de repente cobró mucha más importancia la apertura de comedores en los barrios. Y bueno, y tuvimos que dedicarle, quisimos dedicarle un segmento también a eso, por ejemplo. Y bueno, digamos, no es una batalla perdida todavía. Digo, hay ENACOM, hay Fomeca, hay Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que contempla también nuestra existencia. Y bueno, en ese sentido también decir que estamos de acuerdo con Milei en que, bueno, existe lo privado. Nosotros dentro de la ley estamos catalogados como un medio privado sin fin de lucro, y ahí está la diferencia, y eso es lo que por ahí nos caracteriza, ¿no? Que no estamos buscando el lucro, que a veces es difícil de entender en una sociedad hipercapitalista. Pero bueno, también eso nos ha llevado a modificar nuestras prácticas, nuestra militancia, a repensarnos y a ver, bueno, cómo podemos hacer para sostener la fuente material, digamos, de los compañeros y compañeras que participan en esta organización, que es un proyecto comunicacional, y que a la vez sea militancia, ¿no? Esas dos cosas, el trabajo y la militancia. Y bueno, ir encontrando también las formas que nos permitían eso. Y bueno, eso también nos llevó a repensarnos y a decir, bueno, che, tenemos que armar una cooperativa de trabajo.
tenemos que pasar a otro nivel, digamos. Así que bueno, en ese sentido, en el 2021 pudimos acceder a nuestra matrícula, a nuestro quit, y bueno, y es todo un mundo de aprendizaje, pero también es la forma más genuina que encontramos de poder generarnos trabajo a partir de lo que sabemos hacer, de lo que nos gusta hacer y de lo que queremos hacer. Entonces, bueno, es un desafío muy, muy importante, muy grande que hemos tenido como grupo. Y bueno, y también la invitación a que se sumen nuevas personas, nuevos socios, que digo, para eso ya es transformador, yo creo, ¿no? Esa poder plantearnos una lógica diferente de trabajo, en donde como en forma de asamblea, en una reunión, definimos, bueno, a ver, ¿cuáles son los fondos que tenemos? ¿Cuáles son las prioridades del canal? ¿Qué necesidades tienen los compañeros y las compañeras? Bueno, y en ese tratar de encontrar un equilibrio, definimos nuestros salarios, definimos en qué vamos a invertir. Y eso es, bueno, transformador también para cada una de las personas que estamos acá, que eso, que elegimos no depender, digamos, de un salario en el que somos empleados de otra persona, sino que somos también trabajadores y al mismo tiempo gestores. Ahí pensaba en esto que decías en relación al, bueno, la experiencia que tuvimos este fin de semana. Para quienes no saben, estuvimos en un encuentro sobre la autogestión. Y en algo que también charlamos mucho en nuestras reuniones y que lo charlamos con los otros medios comunitarios que también se organizan de manera autogestiva, tiene que ver con la posibilidad de poder autogestionarnos individualmente para poder después eso ponerlo en práctica colectivamente, porque es difícil para quienes hemos transitado trabajos donde vos tenés un jefe que te dicen qué es lo que tenés que hacer y vos vas a un lugar a trabajar y tener resuelto un montón de cosas, ¿no? Acá, además de organizar las tareas que tenemos que hacer el trabajo, hay que pensar en tener plata para pagar la luz, en limpiar los baños, digo, como que la tarea de la autogestión y el trabajo comunitario, a diferencia de lo que piensan que lo hacemos por un plan, digo, porque está eso circulando, me parece que resaltar lo autogestivo implica hacernos cargo también de un montón de cosas que en otros ámbitos no las hacemos. Sí, hacernos cargo también de nuestra potencia, que es también lo que debatíamos ahí en el fin de semana pasado, de que podemos, de que tenemos las herramientas para hacerlo. Obviamente que, bueno, esto como decíamos recién, el retraimiento del Estado nos afecta porque, bueno, hay un montón de programas que no se están dando a los que podríamos llegar a acceder a través del INAES, por ejemplo. Digo, está todo muy, muy parado, muy quieto, pero bueno, también ahí como que nos devuelve la pelota de una cuestión que veníamos ya conversando. Bueno, ¿qué otras herramientas de sostenibilidad tenemos? ¿Y cuál es nuestro vínculo con el Estado sin que sea un vínculo dependiente, ¿no? Entonces, bueno, también hemos, eso, la cooperativa tiene también como finalidad eso, poder generar trabajos que no vayan solamente a la pantalla, sino que, bueno, ofrecernos servicios de filmación, de edición, de manejo de redes sociales, bueno, de todo lo que tiene que ver con la comunicación, en particular de lo audiovisual. Ofrecerlo como un servicio, ¿no?, a otras cooperativas, a empresas, a particulares. Y bueno, también otra herramienta de gestión siempre de sostén siempre han sido los aportes de socios. Y bueno, también decidimos lanzar una campaña de socios para que puedan sumarse a ayudarnos a pagar la luz, el gas, las cosas básicas que necesitamos, internet, que necesitamos para funcionar. Y bueno, que de esa manera también ellos de alguna manera son parte. Y bueno, en la historia del canal también ha habido como distintos tipos de participaciones y bueno, y son todas válidas. Y bueno, siempre está la apuesta, ¿no?, de bueno, cómo hacer para que más personas puedan apropiarse de la propiedad colectiva, ¿no? Y ahí está como esa diferencia. Bueno, sí, es propiedad, pero no es privada a manos de una sola persona, sino que todos somos dueños de lo que hay acá y de lo que vamos a construir también. Ahí pensaba también esto de las dificultades en torno a la gestión, porque no es que nosotros y nosotras desde Giramundo y los medios comunitarios querramos pedirle al Estado algo porque no lo podemos conseguir por otro lado, sino porque es un derecho, digo, porque a diferencia de lo que plantea, perdón, el presidente, de que no hay plata, plata hay,
los medios hegemónicos siguen sosteniendo plata, siguen recibiendo pauta, y lo que nosotros queremos es que eso se reparta también colectivamente, porque también formamos parte del Estado, también generamos recursos para que el Estado tenga esa plata para pagarle a otros medios. Entonces, cuando se habla de que somos medios chicos, de que somos planeros, bueno, hay otros planeros de mucha plata que tienen canales de televisión o multimedios que siguen recibiendo la pauta, y que ese reparto más democrático, más colectivo, más justo, podría hacer que todos los medios puedan seguir sosteniéndose. Dentro de las reivindicaciones que les planteábamos a nuestros representantes, a los senadores, diputados que votamos el año pasado, les pedíamos que también presentaran una ley de pauta oficial. Y bueno, es una, digo, no es el contexto en este momento tal vez para plantearlo, o sí, porque bueno, en el sentido de que Milei quiere justamente acabar con los hijos de la pauta, bueno, una manera es poder también repartirla de una manera más democrática, entendiendo que nuestros medios acercan a la sociedad civil, digamos, a la comunicación y al ejercicio del derecho a la comunicación. Entonces, bueno, digo, este gobierno va a pasar y va a venir otro, y bueno, también será ahí nuestra tarea continuar organizadas junto con otros colectivos de medios y bueno, poder seguir planteando estas cuestiones. Porque bueno, eso, de plata hay, y la idea es que podamos tener un acceso democrático a la comunicación. Bueno, creo que el resto de las cosas podemos seguir charlando, pero las pueden ver mientras ven la programación. Pero por ahí, por último, como para cerrar, que puedas también comentar un poco cómo ves vos el rol de los medios comunitarios en este contexto, ¿no? Pensando en los reclamos de las organizaciones. En este contexto, los medios comunitarios tienen un rol fundamental, siempre lo han tenido, pero hoy juegan otra partida, porque bueno, acá en Mendoza, por ejemplo, el canal oficial que teníamos, estatal, que era Acequia, bueno, fue vaciado, echaron a sus empleados, vendieron sus cámaras, sus equipos, y la otra oferta pública que tenemos acá en la provincia es Señalú, que depende de la Universidad Nacional de Cuyo. Y después los otros medios son privados, Canal 9, Canal 7. Entonces ahí vemos que hay una necesidad de espacios para visibilizar las luchas, para dar a conocer también lo que se está pudiendo hacer en este contexto tan, tan cruel. Y bueno, creo que ahí Giramundo en particular y las radios comunitarias de Cuyo toman otra relevancia y tienen ahí más posibilidades también de llegar a audiencias a las que tal vez antes no habían llegado. Entonces, bueno, creo que es una oportunidad dentro de la crisis de poder visibilizar el trabajo que hacemos y al mismo tiempo de fortalecerlo junto con otras organizaciones, bueno, sociales, sindicatos, uniones vecinales. Bueno, te agradecemos, Noé. Vamos a despedirnos de este programa por los 15 años. Tenemos que terminar de nuestra comida que se quema. Antes de despedirnos, sí, bueno, tenemos el dulce de la cooperativa Creces del Pie de San Carlos, que bueno, también la Noé se va a llevar un regalito. En este caso son compañeros y compañeras de una organización territorial en el Valle de Uco que tiene su central en San Carlos y que también se han conformado como cooperativa. Así que bueno, nos despedimos. Gracias, Noé. Gracias a ustedes, gracias a los compas, ahí Sil, que está detrás, gracias. Ahí en los controles, a Guille, que está en la cámara, bueno, también a Aye, que ha llegado allí y bueno, que ha hecho esta bonita presentación también para este programa. Nos teníamos que haber traído la Emma acá para que la conozcan. Al Gusta también, bueno, a Eli, que ahí aportan semana a semana. Así que gracias. Y bueno, a Jen también, le mandamos un saludo. Esperamos que su papá se recupere pronto. Bueno, las dejamos y les dejamos con el canal. No se olviden, día miércoles Somos lo que hacemos y el viernes nuestro resumen de noticias semanal, que es el hacemos este jueves, este viernes, paramos una semana y volvemos en la siguiente semana de julio. Así que bueno, les agradecemos. Un feliz cumpleaños y recuerden que el 9 de julio es el Día de la Independencia, aunque nos quieran seguir entregando todo lo que nos queda, es el Día de la Independencia, así que saludamos a todos en este Día Patrio y los despedimos.
Acabamos de realizar nuestro programa de los martes en vivo y no queremos dejar pasar la oportunidad para mandar un saludo afectuoso a nuestros colegas de la provincia de Mendoza, Giramundo TV, que están festejando sus 15 años, 15 años de labor sostenida y la verdad que nos da muchísima satisfacción. Nosotros tenemos unos años más de trayectoria y cuando cumplimos los 15 años de labor, sí, la verdad que era como la adolescencia de la televisión. Ahora ya en esta etapa, bueno, hay que sostener, viene la etapa de sostener, pero a los 15 tenés toda la energía, seguís planificando, seguís expandiendo proyectos y no hay que parar, no hay que parar. Cuando los otros están atacando, nosotros seguimos avanzando. Sí, señor. Un feliz cumpleaños para todos ustedes y brindamos imaginariamente aquí a la distancia, desde el Valle de Tras la Sierra, provincia de Córdoba, desde Proacentro TV, un abrazo fraterno para nuestros colegas de Mendoza. Acá estamos con el Jorge Rey. ¡Feliz cumpleaños! Hola compañeros, desde Soy Nosotras les deseamos muy feliz cumpleaños. Celebramos estos 15 años de construcción y más que nada celebramos poder ser parte de esas redes de construcción. Así que bueno, les mandamos un abrazo enorme y nos veremos en la calle, como siempre, resistiendo ahora más que nunca.